La gran victoria. Ojalá su amigo nos ayude a encontrar el relicario aquí en Hong Kong, señor Miyagi. Conozco a mi amigo Tanaka desde niño. Puede hallar una aguja en un pajar. ¿Pero podremos encontrarlo? ¿Qué clase de domicilio es? Pato remojado que nada en río de la oscuridad y muere a manos del hombre del machete. Tanaka justifica ese acertijo, Daniel-san. Algunas veces lo que se busca no es lo que se busca. Debes aprenderlo muy bien. ¿De qué habla? Un pato remojado es un pato remojado. ¡No, Daniel! ¡Pato remojado! Adoro los acertijos. Yo no. Es muy difícil descifrarlos. El balance es importante para el cuerpo y la mente, Daniel-san. Por favor, márchese. No tengo dinero. Paga ahora, anciano. No, si no lo haces, no habrá más mañana. Disculpen, pero en mi tierra el cliente paga al dueño de la tienda. Esto no le incumbe. No me incumbe, pero a él sí. Por favor, paguen por lo que se llevan, señores. ¡Eres tú quien pagará! Esto cubre el importe. Volvamos ahora al acertijo. Ya encontramos al pato remojado. Ahora busquemos el río de la oscuridad y al hombre del machete. ¿El río de la oscuridad? Un río donde el sol no brilla. ¡Eso es! ¡Claro, claro! No me digas. La cloaca. Correcto. En el futuro busca la respuesta con mayor anticipación. Ese ruido es de un tajo. Tiene que ser el hombre del machete. Disculpe, hombre del machete. Buscamos a Tanaka. ¡No! Sí, en el techo. Digo, en la puerta que sigue. Sí, claro, entiendo. No puedo creer que alguien viva aquí. Vaya, esto es muy romántico. ¡Déjeme, déjeme! ¡No es justo! Veo que sirvieron mis lecciones de actuación. Tranquilos, no vinimos aquí para pelear. Sabía que los hombres del dragón son unos cobardes. No soy un cobarde, y tampoco soy hombre del dragón. Los hombres del dragón también son embusteros. Basta, Rina, suelta al muchacho. ¿Acaso no te he enseñado a sondear a tu enemigo antes de atacar? Esta vez tus enemigos son tus amigos. Miyagi, mi viejo amigo. Esta es mi hija Rina. Hola. Y mis hijos adoptivos, Shen y Ying. Y Ki-Woo. Te hubiera apaleado si fuera más grande. Tanaka se disculpa por este recibimiento desagradable. Creyeron que eran los hombres del dragón. ¿Quiénes son esos hombres del dragón? Vengan, les explicaremos mientras comemos una deliciosa sopa. El dragón y sus hombres son un grupo despiadado. Obligan a la gente a pagar por su protección. Si no pagan, los despojan de sus valores. Excepto nosotros. No pagamos nada. ¿Eso explica lo de tu brazo? Sí, Miyagi-san. Pero podrían quitarme el otro brazo antes de que yo me doblegara. Por eso aprendimos karate. Para poder vencer al dragón. El señor Miyagi me enseñó que peleando no es la única forma de vencer al enemigo. Él sabe de lo que habla. No conocen al dragón. Tu hija Rina me recuerda a Tanaka cuando era niño. El karate te enseña moderación. Los tiempos han cambiado, Miyagi-san. Ahora debemos pelear para sobrevivir. Señor Miyagi, usted es un hombre sabio. ¿Cómo vamos a detener a los hombres del dragón sin pelear? Los pájaros en peligro forman bandadas. Claro, reuniremos a la gente y sacaremos al dragón. Daniel-san, tú reúne a la gente. Tanaka, Miyagi y Taki buscaremos el relicario.
La gente está muy asustada. Eso no funcionará. Jamás lo sabrás si no lo intentas. El dragón vienen por dinero. Por favor, ayúdenme. No se preocupe, lo sacaremos de aquí con la unión de toda la gente. No, no se puede. Pagaremos. No pagaremos nada. Nos negamos a pagar. Te estás comprometiendo, Occidental. Será mejor que tu idea funcione. Funcionará, ya lo verás. Disculpe, busco el hombre de los tatuajes. Acabas de encontrarlo. Ese hombre soy yo. ¡Ah! ¡Déjale en paz! Escúchame bien. Sabemos que tú sabes dónde encontrar lo que estamos buscando. Por lo menos supimos que el relicario fue vendido a una casa de empeños. Solo hay que averiguar a cuál. Si nos separamos, podremos buscar en el mercado. ¡No pagaremos! ¡No pagaremos! ¡No pagaremos! Oigan, no se detengan ahora. ¡No se desanimen! ¡Hombres del dragón! Oh, ¡no hay dinero! Di a tu líder dragón que el pueblo no está dispuesto a pagar ni un centavo más. ¡Sí! ¿Cuál pueblo, amigo? ¿A Daniel? ¡Apártate, Occidental! ¡Este no es asunto tuyo! Lo hiciste a tu modo. Ahora hay que pelear. Lo siento. No hay dinero. Entonces me llevaré algo valioso como esto. No. No está en venta. Es una estatua de mi familia desde hace 2000 años. Y seguirá en su familia por 2000 años más. Lástima que tu gente no venga a ayudarte, muchacho. Porque la mía sí vino. Hombres del dragón. ¡Alto! ¡A un lado! No recibo órdenes del dragón ni de sus hombres. Supimos defendernos, padre. Pero eran más que nosotros. Llévalos a casa, Rina, rápido. Debo buscar a Miyagi. Todo esto es culpa tuya. Tú y tus grandes ideas. Esto llena la descripción de Miyagi del relicario. Este brazo enfermo es tan inútil como yo. ¡Mi brazo! ¡Ha sanado! ¿Desea comprar esa vieja reliquia? Sí. El poder del relicario hará más rápido el entrenamiento para que puedan defenderse solos del dragón. Es un milagro. Nos ha brindado poder, igual que ha curado tu brazo. ¡Puedo sentirlo! Apenas puedo esperar. El dragón no sabrá ni quién lo ha golpeado. No, ¿qué? No es esa la finalidad del karate. No debemos abusar del poder. Deben prometerlo. Sí, padre. Al terminar el entrenamiento, regresaré el relicario a Miyagi. Reunir al pueblo fue en vano, señor Miyagi. Hombre sabio dice siempre, si a la primera no tienes éxito, vuelve a intentarlo. Malo el poeta, buena la idea. Para él es fácil decirlo. Él no perdió la reliquia familiar del tendero. No seas tan duro contigo mismo, Daniel. Solo eres un pájaro pequeño en un cielo azul y enorme. Pero yo inicié esto y lo perdí. Tal vez Rina tenía razón. Debemos combatir al dragón.
Un combate solo lleva a otro combate. Entonces las plumas vuelan de verdad. La victoria más grandiosa de todas es cuando ganas sin pelear. Solo sé que debo recuperar esa reliquia. Tengo que hacerlo. Chibú, prometiste a mi padre solo practicar movimientos de defensa personal. Solamente quería ver si podía hacerlo. ¡Deprisa! Debemos arreglar esto antes de que alguien lo vea. Hola, muchachos. Rina, necesito hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Occidental. Te equivocas. Voy a recuperar la reliquia que tomó el dragón. Y necesito de tu ayuda. Ahora eres de los nuestros, Daniel. La vamos a recuperar y todo lo que ha robado el dragón. ¡Eso será estupendo! ¡Haremos añicos a ese viejo dragón! ¡Ya! Era una vieja chimenea. La más vieja de Hong Kong. Estos hombres son un peligro. Tal vez pueda encontrar algo con que abrir el candado. ¿Qué haremos si vuelven los guardias? Vamos a usar el poder. Con cuidado. No hay que dejar que Daniel lo vea. ¡Ya! Oigan, ¿pero cómo hicieron eso? Un puntapié de karate especial. Mi padre nos lo enseñó. Hermanos, vigilen afuera mientras cargamos la carretilla. ¿Todo esto pertenece al pueblo? Sí. Ahora ya sabes por qué luchamos tanto por recuperarlo. Mira, aquí está la reliquia del tendero. Oh, mira. Alguien ha irrumpido en el almacén. ¿Alguna señal de los guardias, muchachos? No hay nadie. ¿Dejaron que esos niños los engañaran? Parecen tener poderes sobrenaturales, gran señor. Su fuerza es 10 veces superior a la normal. ¿Cómo puede ser posible? Apenas anoche los derrotaron como a unos muñecos. Si existe algún poder, debo saber su procedencia. ¡Síganlos y averígüenlo! Como ordene, señor. Gracias, hijo. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted, señor Miyagi? Miyagi piensa que quizás si tomas una calle por su sentido, vas por rumbo equivocado. ¿Cómo puede estar esto mal, señor Miyagi? ¡Somos héroes! ¡No más dragones! ¡No más dragones! ¡No más dragones! Padre, mira lo que hemos hecho por toda la gente. ¡Ah! Ahora atraparemos al dragón mismo. ¡Ya! Esto ha ido demasiado lejos. Tengo que regresarle el relicario a Miyagi. No puede devolverlo. Lo necesitamos. ¡Kibo! ¡Espera! ¿Ah? ¡Padre! ¡Los hombres del dragón se llevaron a mi padre! Debemos tomar el relicario y salvarlo. No, avisemos al señor Miyagi. Yo mismo detendré al dragón. Señor Miyagi, se llevaron a mi padre. Kibu ha ido por el relicario para salvarlo. ¿El relicario? No perdamos tiempo. Está aquí adentro. ¡Ha desaparecido! Llegamos tarde. Dime cuál es el poder. O te arrepentirás por el resto de tus días. Tenemos un intruso. ¡Kibu!
¡Joder! Dame la fuerza para vencer al dragón. Así que así es como funciona el poder. ¡Devuélvemelo! ¡Mokigu! ¡Poder del relicario! ¡Haz que sea mío! ¡Es demasiado poder! ¡El muchacho no está solo! Tengo un presentimiento respecto a esto. Entramos sin obstáculos. El presentimiento es mutuo. Y yo presiento lo mismo. ¡Ahora a probar a mis flamantes guerreros! ¡Destruyan a los intrusos! Sí, mi señor. Ríndanse o sabrán las consecuencias. Oigan, ¿qué no se equivocaron de hombre? ¡Cuidado, Daniel-san! Señor Miyagi. Buen truco, ¿eh? Ahora ayudar a Rina y a Shin. ¡Padre! ¡Soy yo, tu hija! Ahora somos los guerreros del dragón. Tengo 5 metros de estatura. ¡Ustedes son mis enemigos! Iré por el relicario. ¡Ayuda, Taki! ¿Puede distraerlo, señor Miyagi? Solo hay una forma de averiguarlo. Soy Taki. He venido a bailar para el dragón. ¡No! 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 Buena maniobra, Taki. Tendrás que enseñármela. Claro. Ahora encárgate del dragón, mientras yo iré por el relicario. Así que escaparon de mis guerreros. Ahora deberán enfrentarme. ¡Vaya! Efectos especiales de Guerra de las Galaxias. Oiga, ¿qué tal un juego de billar? El que gane se quedará con el relicario. No, gracias. Prefiero un enfrentamiento físico. ¿Qué estás haciendo, muchacha? Oh, ¡aléjate de ella! ¡El relicario! ¡Dame eso! No puedo moverme. Me has dado muchos problemas. Ahora los destruiré a los dos. Daniel, recuerda lo que dijo el señor Miyagi. La victoria más grande se gana sin combatir. Usa tu mente, Daniel. Como lo hicimos en el acertijo. Correcto, pienso, me concentro. Árboles bonsai. Bonsai. Bolas. Bola. ¡Billar! ¡Billar, eso es! ¡Taki! ¡Rápido, usa las bolas de billar! ¡Ahora voy, Daniel! ¡No! ¡No! ¡Debo tener el relicario! ¡El dragón! ¡Escapa! Señor Miyagi, el relicario desapareció. Y también el dragón.
Pero volverá. Y sin el relicario no podremos detenerlo. Sí, claro que lo haremos. Gracias, amigos míos. Me han ayudado a recordar cómo ganar sin combatir. Miyagi cree que Rina y los chicos aprendieron la misma lección. ¡Dragón no! ¡Pueblo sí! ¡Dragón no! ¡Pueblo sí! ¡Dragón no! ¡Pueblo sí! ¡Dragón no! ¡Pueblo sí! Sayonara, Tanaka-san. Debemos buscar el relicario. ¡Sayonara! ¡Volveremos a Hong Kong, señor Tanaka! Ahora ya sabemos su domicilio. El acertijo fue muy ingenioso, especialmente lo del pato remojado. Se requiere de una mente ágil para resolverlo. ¡Ah! Otro hombre sabio dijo una vez: pato remojado con cabeza hueca se hunde como piedra. ¿Malo el poeta? Buena la idea. Regreso a casa. Me emociona tanto estar en América. Y a mí me da gusto abandonar ese bote, aunque pescando hayamos pagado el viaje a Nueva York. Muévete un poco hacia la izquierda, Daniel. Estás tapando la Estatua de la Libertad. Daniel Sansos tiene la Antorcha de la Libertad. ¡Miren! Bodega 207. Ahí se supone que está el embarque de antigüedades. Oh, Daniel, ojalá el relicario esté entre ellas. ¿A dónde cree que va, amigo? Esta es una bodega privada. Usted disculpe, no lo sabía. Señor Miyagi, no debemos darnos por vencidos. Tenemos que entrar. ¡Oh, rayos! No quiero volver a ver un pez más en toda mi vida. Daniel, das a Miyagi una idea. Oh, no, señor Miyagi. No me diga que está pensando en lo que creo que está pensando. Oh, esto es una asquerosidad. ¡Sonríe! Eso no es una sonrisa, Daniel. Los peces sonríen mejor que tú. No me hace gracia. Miyagi piensa que algo escamoso sucede. Aquí no hay antigüedades, solo peces. Pero yo sé que la compañía de embarques dijeron bodega 207. ¿Bodega correcta? ¿Qué? Día equivocado. Según esta lista, todas las reliquias se enviaron a las tiendas hace 2 días. Señor Miyagi, debemos darnos prisa antes de que alguien compre el relicario. Oigan, algunas de las tiendas están en Jersey, donde yo vivía. Solo hay tiempo para ver las tiendas en Nueva York antes de que cierre. Mañana iremos a Jersey. ¿Por qué no esta noche? Papá Tony nos recibirá. El relicario no está en Nueva York. Tal vez haya mejor suerte en Jersey. Claro, será fabuloso ver de nuevo a mis viejos amigos. Daniel-san ha cambiado desde que se mudó. Tal vez amigos cambiar también. Oh. Oiga, ¿pero cómo pudo hacer eso? Con rapidez. Oh. Oiga, suelte mi bolso. ¡Déjala! ¡Vámonos! Día agitado en gran ciudad. ¡Déjala en paz, ladrón! Hay otras formas de ganarse la vida. Devuelva el bolso, por favor. Tienes suerte de que tenga prisa, anciano. ¡Quiero saber quién eres, ladrón! ¿Tina? ¡Quítese de mi camino! Disculpe.
¿Es usted policía? No, detener ladronzuelos es mi pasatiempo. Mira, Daniel, tomé una fotografía del asaltante. ¿Qué te sucede, Daniel? Nada, es solo que creí conocer a esa chica. De no detenerte a ayudar a esa mujer, hubiéramos conseguido algo. La próxima vez no lo hagas. ¿La próxima vez? Esta se suponía sería la última vez, Brick. Algunos cientos de dólares más y mi motocicleta estará lista para correr. Entonces ganaré mucho dinero. Maldita carcacha, estaría mejor con una vaca lechera. ¿Papá Tony? ¡Ay! Ya era tiempo de que llegaras, muchacho. Hay que entregar una pizza. ¡Daniel! ¿Pero qué haces de vuelta de California? Ah, vengo de visita con unos amigos. Soy Taki. Él es el señor Miyagi. Creí que eras mi repartidor. Se demoró otra vez. ¿Es la misma ruta que yo recorría, papá Tony? Bien, el señor Miyagi y yo haremos los entregos. Solo denos hospedaje esta noche. Acepto el trato. Estos bollos son deliciosos, señor Tony. ¿Por qué no hace publicidad a su restaurante? Estoy ahorrando para ampliarlo. Tengo algún dinero guardado en un lugar seguro. Eso lo ha repetido por años, señor. Conduce con cuidado, Daniel. Traigo unos panales de abejas allí atrás. Ese es el secreto de los bollos de papá Tony, señor Miyagi. Elabora su propia miel. Miyagi oye mucho en el silencio de Daniel. ¿Tal vez piensas en la chica del subterráneo? Chispas, ¿no puede uno pensar en privado? Está bien, pensaba que tiene usted razón, señor Miyagi. Las cosas cambian. No puedo creer que Tina sea una ladrona. ¿Qué me decías, Daniel-san? Bueno, llevé a Tina al parque de diversiones una vez. Estábamos en la montaña rusa cuando su amigo Brick me agredió. ¿Daniel teme a Brick? ¿Temer? ¿Está bromeando? ¡Imposible! ¡Oh! ¡Oh, oh, no! ¡No! ¡Las abejas! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, Daniel-san, tranquilo. Todos tenemos temores. El secreto es no dejar que te dominen. ¡No! Esa es una forma de ahuyentar a las abejas. Daniel, ¿qué te sucedió? Tardaste casi 3 horas. Taki, no preguntes. La comida está servida. Idea de Taki, sushi, pizza. Comeré después. Iré al parque de diversiones a ver si los chicos aún se reúnen ahí los sábados. Mejor márchate antes de que llegue Brick. ¿Brick? ¡Oye, espera! ¡Ella es mi chica! ¡Oye, gallina! ¡Aléjate de mi novia! ¡Baja, Brick! ¡No está conmigo! No necesito que me defiendas, Tina. Decidiste aprender karate por mí, ¿no es cierto? ¡Anda! ¡Puedes practicarlo conmigo! El karate no es para buscar pelea. Tú no estás buscando pelea, gusano. Esta pelea te está buscando a ti. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Tiendas de antigüedades? ¡Devuélveme eso, Brick! ¡Devuélveme eso, Brick! ¿Por qué no vienes por él, cabeza de alcornoque? Solo entrégamelo. No deseo ningún problema. ¿Qué es tan valioso para ti?
¿Acaso te arriesgarías así? ¡No tengo! ¡Ah, qué maravilla! Lástima que no sea la lista. ¡Hasta pronto, Popo! ¡Vámonos, Tina! Cielos, algo de esto debe ser muy valioso para que Daniel arriesgara su vida. Y yo voy a averiguar qué es. Oye, Tina, pásame esa lista de tiendas y antigüedades. Quiero revisarla. ¿Por qué no desistes, Brick? Esta lista no significa nada. Tal vez sí o tal vez no. Eso es lo que tú vas a averiguar. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Porque esto significa dinero y podría ser nuestro pasaje para salir de esta ratonera. ¿Hablas realmente en serio? Está bien, intentaré averiguarlo. ¡Ay! ¡Una araña! ¡Ay, cómo odio este lugar! ¿Qué te pasa, Tina? ¿Tienes miedo de un pequeño arácnido? No te va a pasar nada. ¿Por qué estamos dejando pasar el tiempo, señor Miyagi? ¿Qué es lo que está pasando? Se sobrecalentó. Se dañó el escape. Pero debemos seguir. Brick tiene la lista. Todo es culpa mía. Ahora busquemos el relicario en todas las tiendas de antigüedades de New World. Pásame la llave. No puedo entender lo que Tina sigue con ese farsante. Si tan solo lo hubiera puesto en su lugar... Tal vez Daniel San es como auto de Tony. Necesita afinación. ¿Qué significa eso? Daniel tiene tornillo flojo si cree que salir con la chica resuelve todos sus problemas. Enciende la marcha. No lo entiendo, señor Miyagi. No puedo olvidarme de Tina y de Brick. ¿Qué debo hacer? No lo ahogues. Desacelera. Ah, ya entiendo. Habla de que no debo precipitarme o puedo perder el equilibrio. No, hablo de que no ahogues el motor. Suave con el pedal. Pero lo que dijiste es buena idea también. Tal vez debamos llamar al mecánico. No es necesario. ¡Ya! Como enseñé a Daniel San, último recurso, usar la fuerza. Miyagi buscará Taki. Sabía que estarías en Papa Tony. ¿Qué es lo que deseas? ¿No se divirtieron anoche lo suficiente tu novio y tú? Ay, cuánto lamento eso, Daniel. Mira, vine a hacerte una oferta. ¡Es la lista! La saqué del bolsillo de Brick sin que me viera. ¡Oh, Tina, eres formidable! Nos ahorraste buscar en la sección amarilla. ¡Hey, Taki! ¡Señor Miyagi! Daniel San, tú ve a las tiendas en el lado oeste. Miyagi, Taki, las del oeste. Nos veremos en Papa Tony a las 5. Correcto, señor Miyagi. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo buscando el relicario, Tina. A mí también. ¿Por qué es tan importante para ustedes ese relicario que buscan? Es una historia muy larga de contar. Tienes salsa en la barbilla. Tú también, como cuando nos conocimos. No realmente, yo he cambiado, tú has cambiado. ¿Por qué hacías eso en el subterráneo, Tina? No lo sé, tal vez fue un grave error, Daniel. Sí, y también lo es Brick. Es un malhechor, Tina, podrías aspirar a alguien mucho mejor. ¿Te refieres a ti? No, no, sí, bueno, tal vez, no, no lo sé. Parece que tú no has cambiado mucho, Daniel Aruso. ¡Ese es el relicario! Ojalá su valor no sea excesivo. Gasté hasta el último centavo. Qué bueno que nadie sepa lo valioso que es esto en realidad. ¡Buen trabajo, Tina! Me llevaste justo a la mina de oro secreta del pequeño Daniel. Tina, tú sabías esto. No puedo creer que me hayas engañado. Daniel, lo siento. Tuve que hacerlo. Entiende, por favor. ¿Qué te sucede, cobarde? ¿Tu cita de amor te salió mal? Ay, lo siento. No me provoques, Brick. Ay, vamos, Danielito. Invítame un chop suey. Detente, Brick. Tienes que escucharme. Oye, no tengo tiempo para escuchar a nadie y mucho menos a gente inepta como tú. ¡Anda! Prueba con esto para empezar. ¡Basta ya, Brick! ¡Tengo el relicario! ¡Déjalo en paz! ¡Ah! Tina, ¿cómo hiciste eso? ¡Oh!
Así que aquí está el secreto. Esta cosa es como dinero en el banco. Vámonos, Tina. Tengo planes que realizar. Debo detenerlo antes de que sea tarde. Pensé que el señor Miyagi había arreglado la camioneta. No tengo gasolina. Son casi las 5. Tal vez pueda volver a papá Tony y ver al señor Miyagi. Él sabrá qué hacer. Ah, la energía debe provenir del interior de esta estatua. Vamos a deshacernos de ella, Brick. Me asusta lo que pueda pasar. ¡No hagas eso! ¡Brick! ¿Qué está sucediendo? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Solo pensaba atemorizarte. Pensaba en el miedo que te inspiran las arañas y sucedió. ¡No puedo creerlo! ¡Es maravilloso! Esto es una locura, Brick. ¡Tienes que devolverlo! ¡Es muy peligroso! ¡Imposible! No sin antes recibir una buena suma de dinero. Te lo aseguro, Rizzo. Jamás has visto nada parecido. No podrías pagarme lo que vale. Mira, búscame en la montaña rusa del parque de diversiones en 20 minutos. ¿Sigues pensando que estoy loco, Tina? Pues sí, estoy loco y seré muy rico. ¿Dónde está el señor Miyagi? Son las 5 y no llega. ¿Pizzas, papá Tony? Daniel, ¿eres tú? ¿Tina? Vi lo que puede hacer el relicario. Tienes que detener a Brick. Lo venderá un hombre en la montaña rusa. Necesito gasolina para la camioneta. Está vacía. Un momento. Papá Tony dijo que guarda sus ahorros en un lugar seguro. ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde podrá...? ¡Ah! ¡Abejas! ¡Eso es! Todos sentimos temores, Daniel-san. Pero el secreto es no permitir que te dominen. ¡No puedo creerlo! ¡Lo tengo! Gracias, quédese con el cambio. Bueno, esta fue la última tienda de la lista, señor Miyagi. Ojalá Daniel tenga mejor suerte. Ya es tarde. Mejor llamaré a Daniel-san. Aquí, Daniel-san dejará un mensaje con papá Tony. Debo llegar al parque de diversiones. Después les explicaré. Disculpa, ¿sabes cómo llegar rápido al parque de diversiones? Sí, abordé un taxi. Niño Dari de Miyagi. Dime cómo llegar al parque. Claro, si logra equilibrarse, amigo. Admira al hombre que sabe la ruta más corta hacia su objetivo. ¡Oh, cielos! ¡Eso es asombroso! Y eso no fue nada. Deberías verlo derribar un árbol con las manos. Adúlenme después. Debo encontrar a Daniel-san. ¡Vea! Ahí está el camión de papá Tony. ¡Brick! ¡Entrégame el relicario! Observa, Rizzo. Te mostraré que esto vale realmente. ¿Lo quieres, Soquete? ¡Ven por él! Me tienes miedo, ¿no es así, Danielito? No tengo miedo. Solo devuélveme el relicario. ¡Claro! ¡Claro que me tienes miedo! Sé cómo funciona esta cosa, gallina. Es igual que con la araña. ¡Brick, no! ¡Enfrenta tu peor pesadilla! ¡Tres veces yo! Eso vale una fortuna.
no admitas tus temores, Daniel-san, no te acabarán. ¡Enfréntalos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué esperas, Rizzo? Apresúrate. Quiero mi dinero ahora. ¡Dámelo! Con mucho gusto. ¡Basta ya, Brick! Globos. ¡La estatuilla! Cerrado por reparación. ¡No, Brick! ¡Por favor, olvídalo! ¡Bájate! Voy a recuperar esa estatuilla y mi dinero. ¡Debo detenerlo! Daniel necesita mi ayuda. Espero que mis lecciones de ballet no me fallen ahora. Taki se arriesga demasiado. Solo un poco más y lo alcanzaré. Sí. Si se pierde el relicario, puede buscarse. Si se pierde una vida, jamás se recupera. ¡La estatua es mía ahora! ¡No, Pri! ¡A un lado! ¡Me hiciste perderla! ¡Esto te costará la vida! ¡Pelea, cobarde! Esto se acabó, Brick. Yo no necesito pelear. ¡Buen trabajo, Daniel-san!